Y usted sabe muchos nombres de las fincas de los alrededores. Ah, las fincas, sí. Pero sabe nombres, el nombre de la fuente, el nombre de las fuentes todas. Tío, usted sabe muchos nombres de esos que no hoy ya no saben, hoy ya no saben los nombres de nada, ni del puente, ni del cerro, mire, ni de nada. Tío, Mayamao. Mayamao, sí. ¿Qué? ¿Dónde está Mayamao? Pues es Mayamao el que está cogido ahí al tanto. Sí. No sé dónde está la casa de Mayamao. Sí, sí. Pues es Mayamao. Sí. Y luego por esta parte, ¿en la que está el santo? ¿Y la loma de Mayamao? La loma de Mayamao, pues es que está ahí. ¿Al lado? No, es está un poco al lado, bastante, que no puede ser ver. Y regata del Mayamao. ¿Y por qué se llaman? Tenían esos nombres. Ahí ha dado muchos nombres que no vienen tan bien. Valdegudiño. Bueno, Valdegudiño está en el terreno de Herrera. Ah. Balongo, sí. Balongo es el vuestro de las bombinas. Valchepilín. ¿Vale qué? Valchepilín. Valchepilín, nunca le he oído yo. A ver si es Valchepín. Valchepilín, Bonapipilín. Valchepilín. ¿Cómo dice usted que se llama? Está en el de Herrera. Ah, en el de Herrera. Salgueriña. ¿Mal qué? Salgueriña. Calderiña. A Salgueriña. Calderiña. A Calderiña, no es. Calderiña. A Calderiña era bajando el Tajo, para el Tajo. Sí, algo más. Bordalo, eso no está en este término. Bordalo está en el término de... ¿Cuál? Bordalo. Bordalo está por los Esmos, ¿no? Una finca. ¿No hay una finca que se llama Bordalos? Si no estáis a ver, pues... Si quieres saber un poco... Charca de Valdegudiño. Charca de Balongo. Charca de Balongo. Fuente de la Gudiña. Valdegudiño. Valdegudiño. Valdegudiño es el término de Paz de Herrera. Luego está Patamero cogido con Valdegudiño. Luego está Balongo también que pega con Valdegudiño y con esto. Luego Balongo ya pega con Majadalta. Majadalta pega con el Santo. Santo pega con el Mayemao. Mayemao. Ese, ¿por qué le llama Mayemao? Mal llamado. Mal llamado era, ¿por qué? No sé por qué le viene el nombre ese. Eso le llamaba la finca la putería. Y decía luego que eso estaba con hombre y pusieron mal llamado. Mal llamado. Porque iban los marqueses ahí a sus juergas. ¿Dónde? ¿Qué menos los padres de Dios estaba? Mal llamado. Balongo. Mal llamado. Majadalta. Majadalta. Balongo y Patanero eran de la Gandra. La Gandra era la mitad de Cerrillo y la mitad de Herrera. Herrera tenía mucho fincas. Todo eran de los marqueses. ¿Eh? Esas fincas todas eran de los marqueses. Majadalta también era de los marqueses. Majadalta. Deben darse cuenta. Majadalta, el Santo, Mayamao, Balongo, Patanero, eran de la marquesa de Nojares. Luego ya estaba Solana, Valdegudiño, Campete, Campo, La Liebre, Brea, La Corroque Alto, que eran todos del conde de Estero Solana, del hermano de la marquesa de Nojares. Eso era todo de ellos, de los marqueses. Eso cuando el tiempo sería, diría esto para ti, esto para mí, esto para ti. Y se puede pagar, ¿qué me iban a pagar? Como nadie pagó aquí la dehesa, a esta dehesa la dieron no sé de quién. Y el casón. Sí. Luego el casón pasó al marqués de Badacasa, que era el marqués de Toquero. También era hermano de la marquesa de Nojares, ¿sabes? ¿No? También era hermano de la marquesa. Y luego ese que le tocó la dehesa, si sería para ir a un solterón, no sé qué, dijo que eso no lo quería, quería solo el casón lo quería. Pero ya no sé qué pasó, se murió, no sé, uno ha tenido herederos, no sé qué. Y si ya se hizo el marqués de Badacasa, se hizo amo de eso. Como el marqués de Badacasa, si yo digo que si Lucas, estos Lucas Morales, se han hecho amos de Casón también. Porque Casón estuvo estorteado de todo, porque cuando fue por la guerra estaba lleno de heno y metían ahí ganado. Y cuando vieron el día que vinieron aquí las fuerzas, le dieron de fuego. Y se quemó todo. Y esto ya lo encarga el ayuntamiento y se lo arregló. El término del Padre Cedillo no tiene más que Mayamao, el Santo, Majadalta, Balongo, hasta tener la regañada. Eso es y luego la regañada la vendieron al pueblo, a la
unos 30 años o más. Me quedé en el pueblo, en 35 me llevó el 34. ¿La compraron? Cada dos, seis puestos, 300.000 pesetas. Sí, unas 300.000 pesetas. O sea, fueron 34 millones, varios son 20.